Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día.
con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Don Marito Kempes, les habla Fernando Palomo. Hoy en vivo este partido de eliminatorias, Independiente del Valle contra Peñarol. Y esta clase de partido, Fernando, nadie se tiene que guardar nada. Corren el riesgo de quedarse afuera. Así que, de momento y a priori, pienso que vamos a tener un gran partido. Ojalá que los equipos no me hagan equivocar. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Hoy me parece un 3-4-3. Y no te vas a equivocar, ¿eh? Es una de las formaciones normal de estos equipos, que saca gente de atrás y la pone al medio. Hoy la visita presenta la siguiente formación. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1, parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? Mario, vos sos zurdo, ¿no? Sí, señor. ¿El mejor gol que clavaste con la derecha? ¿Una planchita en la final? Ah, sí. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. Atento, buen pase, se viene el gol, ojo. Sin mucho que decir, les digo. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Desde ahí la quiere meter. Y ahí le pega la pelota. Hasta parece fácil con un arquero así. Córner al corazón del área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Picó el balón. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Pablo Cepelini. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Cristian Pellerano. Tiene espacio por ahí en ese costado. ¡Palo! Y se lamenta en la que se acaban de perder. Ramos tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Se viene el saque de manos.
Tremendo descuido de este jugador. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. A ver si la cruza. Cuidado que puede terminar en gol. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Hay peligro en el pase, ojo. Pase adelante, le dijo el defensor. ¡Gol! El arquero lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Especialmente sí, señor. El sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. A ver qué pasa en este manchón penal. ¡Enorme, gigantesco el arquero! ¡Qué bien que adivinó! Tsunami de oportunidades en el área. Aleja la pelota de su portería. Buena recuperación en zona de peligro. Pablo Cepelini. Muy cerca. Bien ahí, magnífica atajada. Se viene el tiro de esquina al área. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llega la acción. Muy bueno el centro atrás. Bien tapado ahí. Pedro Perlaza. Maravillosa reacción. Ha conseguido muy bien ese balón. Puede venir el de la ventaja. ¿Para dónde el arquero? Impresionante, es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? El córner que llega al área. Y ahí se viene el rechazo. Cuidado con esto, puede ser. Gran pelota atrás. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo?
Deciden jugar así el tiro de esquina. Avanza por el lateral. Va atrás el centro y es bueno. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Qué buena acción! ¡Horse! ¿Cómo ha tapado eso? ¿Me explican? Y ese apoyo incondicional que baja de las tribunas es impresionante este público. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Yo no sé, Fernando, si este vio de dónde venía la pelota, pero la volea fue espectacular y la clavó allá, donde la doña juega la ropa. Y es que seguimos con el partido 1-0. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Buen trabajo de la defensa. Arce. Atento que esto puede ser peligroso. Acá cantamos gol. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Este pase tiene potencial. ¡Ojo que cae gol! Ha sido una tapada maravillosa. ¡Y está por el empate! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. Qué bien parado que estaba para cortar. Se puede venir la contra, ojo. Han perdido la chimbomba. Carrizo. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¡Mira la volea! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Ahora te digo, la recepción del atacante es espectacular. Cómo se perfila y la volea para convertir. ¿Qué más te puedo decir? Y por ahora el marcador está 2-0. Atento, que parece buena. Ver ahí en la recuperación. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ahí la puede pasar por el centro. ¡Pendiente de la...
está con muchas ganas, parece que los goles valieran doble. Bueno, la verdad que viendo la repetición estuvo muy bien el jugador al definir, pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. ¿Queda claro es offside? Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar antes la pelota, ¿por qué? Porque quedás en posición adelantada. Qué buena entrega. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Justo les ha quedado la pelota. Arce. Pedro Perlaza. Guarda que la puede mandar al medio. Ah, le parece fuera de juego, referí. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué le vamos a hacer? Pablo Cepelini. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Otra vez a jugarla desde el córner. Este Fernando ni siquiera se lo ha pensado, ¿eh? Vio la posibilidad y como él sabe le pegó. Tsunami de oportunidades en el área. Y bueno, con esto se acaba. Carrizo. Tiene que intentar cruzarla. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ramos. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Una pena, qué pase, que han cortado, levantaron la bandera. Ha recuperado muy bien, valiente. Esto puede terminar en gol. Ahí va el jugador intentando crear. ¡Gol! ¡Grosso!
Mario, ya la diferencia es muy grande entre los ya dos. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ojo que hay chance por el medio. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. La verdad, señores, qué bien que le pega la pelota del punto de penal, ¿eh? Imposible para el arquero. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0 y les digo algo, se viene más. Pablo Cepelini. Tiene ganas de tiro en el centro. Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Cristian Pellerano. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. El córner que llega al área. Se van a la contra. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Ahí está y puede ser. ¡Qué gran atajada la de este guardameta! Juega la pelota de regreso. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Impresionante lo que acabo de salvar. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Quiere tirar el centro. Tiene una autopista por el lateral. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua.
Mira si se tienen ahora la contra. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Pase filtrado, ¿quién recibe? El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Era ahí en la recuperación. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Filtraron el balón. Ha tapado un bombazo espectacular este arquero. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. Y míralo cómo se va el arco rival. Atento, acá se puede armar. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Hay que tener en cuenta que este jugador siempre ha dado muestras de una categoría impresionante, ¿eh? Hoy se comió la cancha, ¿eh? La mitad de la cancha fue totalmente para él. Entusiasmadísimo va el arco rival. Una pelota que partió con hambre y llegó ya comidita. Arce. Pedro Perlaza. Ahí va la pelota en el área. A ver si la cruza. Pedro Perlaza. La bocha que vuelve. Tapa el arquero y sigue el juego. Esa pelota ha salido al lateral. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito. La violencia en este partido. Esta es una pésima noticia porque están perdiendo a un jugador. Además van a tener que modificar todo el sistema. Está claro que este jugador no puede seguir. Está dolorido. Este muere, parece bueno y está mano a mano. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Míralo vos solo, yo no comento nada. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Pablo Cepelini.
y ahí va avanzando nomás. Una de las grandes atajadas del partido. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Hay espacio suficiente para avanzar. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego, atentos. Y ahí se viene, tiene una chance. Y se viene otro penal en contra de este equipo. Duro golpe para este equipo. Penal y expulsión. Doble castigo. Como lo ameritaba además la jugada. Habían cortado una oportunidad clara de gol. Y está todo listo para que se realice el cambio. Poner ahí pegadita al palo, se le fue larga y cerquita estuvo el empate. Se termina esta masacre, pero tiene segunda parte, 6-0 después de 45 minutos. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Tiene oportunidad de cruzarla. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Otra vez la bocha cambia de dueño. ¡Ojo, le pega! ¡La volea! Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Como dice el lugar común, Mario, penal bien pateado es gol. A veces pegándole mal también entra, ¿eh? Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Va el bombazo! Y el arquero que lo detiene casi sin esfuerzo. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser.
Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Puede meter el centro. ¡Qué bien lo cortó! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Le pegó fuerte y el arquero nada pudo hacer. El técnico no quiere riesgo, se va a ir de la cancha el jugador amonestado. El córner lo juegan en corto. Lorenzo Farabelli. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Hablemos de cómo desarrollaron la contra nada más, porque la definición horrible. Llegaron con una velocidad impresionante. No los pudieron agarrar, pero fallaron lo más importante, que se tiró el arco. Ver ahí en la recuperación. La música la pone al contrario, la defensa la baila fenomenal. Maravillosa acción defensiva. Buena recuperación en zona de peligro. Ahí está, y puede ser. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Bueno, el intento no se le va. Adiós, le dijo el defensor. Oportunidad para centrar. ¡Se viene! Independiente del Valle lo ha hecho. Este equipo entró con mucha hambre, pero hambre de gol, y vaya si lo ha conseguido convertir. Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Se equivoca, va la entrega. Esta es buena, parece buena. Brillante tapadón. Llegan a apurarlo al arquero, tiene que buscar alguna salida. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Se viene un cambio en este equipo. Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Gran pelota atrás! ¡Cerca! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador.
tsunami de oportunidades en el área. Suenan las alarmas en esa zona. Atento con el pase. Bien ahí, magnífica atajada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Lucas. El árbitro que pita la falta. Pedro Perlaza. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Ahí lo dejó sentado al rival. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Ya está preparado el cambio. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Lo hace bien para tapar el centro. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Otra pérdida de balón. Muy inteligente el rival arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Ojo que trae compañía. Ha sido una de lujo. Maravilloso. Esto puede terminar en gol. Sigue con vida. ¡Gol! ¡Golazo! Una lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo había hecho muy bien, ¿eh? Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida, el rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Avanza sin parar. Ahí están buscando el contraataque.
Pablo Cepelini. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. El referí que le muestra tarjeta amarilla, tienen que tener muchísimo cuidado, se están contagiando del juego brusco, ya los castigaron y tienen uno menos. ¡Uy, qué mal pase dio! Buena posibilidad para una contra ahora. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Ahí va avanzando con la pelota. Córner, mal pateado, se equivocó de camiseta. No tuvo pena en levantar la pelota y reventarla para el lateral. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ahí va con la pelota cruzada. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! Ya han conseguido alejar, el peligro era buena. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Esa pelota buena! ¡Brillante el arquero! ¿Cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa? Tsunami de oportunidades en el área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Le quedan 20 minutos al partido. Regalaron el balón. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Maravillosa acción defensiva. Ojo que este tiene potencial. Están esperando que se abra el espacio. Siguen teniendo la pelota, pero la defensa se ha armado bien. Esto puede terminar en gol. Es bueno lo del arquero, sigue en juego. Se extendió, golazo. Vaya técnica, acrobática, definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a errar, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Tapa bien el balón. A ver qué hace ahora con la que tiene. Le pega y se va por poco afuera.
Ya no tiene la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Pablo Cepelini. Buena pelota. Y termina todo en nada. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Atento que mira el arco! El resultado de jugar con piernas rápidas arriba. Aprovecharon que el rival les dejó el balón. Se descolgaron y los castigaron como merecían. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Ahí va avanzando con la pelota. ¡La volea! ¡Se viene el golazo! ¡Increíble lo que ha hecho! Yo no sé, Fernando, si este vio de dónde venía la pelota, pero la volea fue espectacular y la clavó allá, donde la doña juega la ropa. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí pasa la pelota. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Mira si se tienen ahora la contra. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Clara intercepción. Esto puede terminar en gol. Disparo peligroso. ¡Buste! Parece que la pelota quema, la han regalado. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Intensa lucha por la pelota. Alejando el problema el portero. ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! También pintaba y terminó en la nada. Se ha parado muy bien para cortar ese balón.
Buena posibilidad para una contra ahora. Hay muy poca gente atrás. Este jugar con... Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Un gol maravilloso. Este gol sin duda reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión por encima. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ramos. Pedro Perlaza. Se viene el bombazo. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Córner al corazón del área. Guarda con esta que es peligrosa. Termina así la jugada. Ramos. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. ¡Afuera! Luis Segovia. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Quieren una mejor oportunidad. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Y míralo, cómo se va el arco rival. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Anda generoso este muchacho hoy. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Valiosísima intercepción de pelota. ¡Qué cerca que estuvieron! ¡La armaron bien! Estos chicos sí que saben cómo contraatacar. Realmente le faltó solamente el gol. Y así de fácil se ha quedado con la pelota.
Grompozzi, puede ser. A ver en qué termina esto. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tsunami de oportunidades en el área. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Luis Segovia. Puedes entrar. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Esta puede ser buena para la contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Ahí está, se me escapando. Buen corte, justo a tiempo. Guarda que se viene una clara con este pase. Y acá sabe que no pasó nada. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Richard Schunke. Y devuelve la bocha. Míralo cómo corren desesperados detrás de las pelotas los rivales. No se la pueden sacar de encima. Impresionante cómo la mueven. Ahí están filtrando la bocha. El pase aquí va bueno. Termina todo esto en posición adelantada. Y sigue con la pelota. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Todo es felicidad con este silbato final. Siguen en carrera los locales. Y la verdad que pasar de ronda a estos muchachos no le ha costado prácticamente nada. Hoy aplastaron al equipo rival con toda la tranquilidad del mundo.